Bueno, bienvenidos a esta nueva charla de historias del origen. Hoy estoy aquí de nuevo con mi amigo David. Vamos a tocar temas candentes, temas interesantes. Vamos a hablar sobre el infierno. Un saludo muy especial aquí desde Tampa, Florida. Hola, David, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien. Bienvenidos nuevamente a esta charla. Qué gusto verte otra vez y a los que no nos están escuchando. Aquí ya haciendo frío, ya empezó el invierno y ya está haciendo frío como si estuviéramos más frío que en Tunja, comparándolo con Colombia. Imagínate eso. De hecho, había escuchado que lo que es Florida tiene cambios de temperatura muy bruscos, ¿no? A veces puede estar muy caliente, a veces muy frío. En cambio, acá donde yo estoy, en la ciudad de Colombia en que yo estoy, es siempre el clima calientico. Okay, es que fue absurdo porque hace un día, 2 días para atrás, el clima estaba caliente, normal. Y al día siguiente, abrí la puerta y eso fue un frío, como yo dije, eso fue un frío que viene del norte, pero impresionante, te cuento. Viene de los aliens del mar. ¿Viste la noticia? Sí. Oye, sí, vi esa noticia que ahora los aliens están en el mar. ¿Cómo ves eso, Ala? Pues bueno, yo no sé, o sea, la verdad es que, al igual que recuerdas aquella ocasión cuando el gobierno de los Estados Unidos dijo que sí, que en efecto los aliens existían, y la prueba fue ese que parecía un muñequito hecho con arcilla. Ahora, pues que salgan con eso, pues lo que uno esperaría es, bueno, pruebas, videos, imágenes, Comunicaciones. ¿no? Sí, yo. Pues lo que hablamos en aquella ocasión, ¿no? Que pues nosotros sí le damos crédito a lo que muchos pescadores dicen, que en el mar se avistan cosas extrañas, formas humanoides. Yo creo que es posible, pero pues sinceramente se me hace como una noticia muy, por decirlo conveniente ahorita, como está el tema con Rusia, Biden habiendo dado la orden de que Zelensky pudiera usar misiles de larga distancia. O sea, siento yo que es más como una cortina de humo. O pues, no sé, se me hace muy extraño todo como tan conveniente justo ahorita que ganó Donald Trump salir con esa noticia. Pero, pues bueno, ¿tú qué opinas como? Totalmente de acuerdo contigo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. También hay otra posibilidad. ¿Cómo no sabemos que de abajo del mar se abrió el abismo y salieron los que habitan en el abismo? Ahí sí, apague y vámonos. Cierto, ahí sí ya, esto se acabó, hermano. De hecho, mira que ahorita, pues, como tocando un poquito ese tema de actualidad, pienso que una charla que sería buena sería hablar del mar, del abismo, porque el mar sí que incluso hay muchos versículos en la Biblia que lo referencian como todo un misterio. En Salmos, David habló sobre el Leviatán. El tema del Leviatán es un tema también que tenemos que tocar en determinado punto, porque al igual que este del infierno, se presta mucho para dos tipos de posturas, por decirlo así. Hay personas que piensan que el Leviatán es solo una figura literaria, figurativa, y yo, por ejemplo, que también creo que se usa como figura literaria en la Biblia para expresar cierto carácter o ciertas conductas, pero también creo que se refiere a un animal en particular, en específico. ¿Tú qué opinas? Yo creo que en el libro de Job, el Leviatán sí se refiere a un animal. Y cuando hablamos ya a libros proféticos, como en el Apocalipsis, cuando habla de dragón y, bueno, bestias que salen del mar y eso, ya sí es un tema figurativo, porque ya es un tema profético, es diferente. Y yo también creo que en la actualidad hay muchas personas, estudiosos de la Biblia o de la Torá o de libros religiosos, que por quedar bien con la actualidad dicen que ahora todo es simbólico, que ahora todo es ilustrativo, como que el Éxodo, la salida de Egipto de Israel, todo fue ilustrativo, que nunca pasó, que el Génesis, el tema de que estaban en Edén, tampoco nunca pasó. Y uno dice, o sea, ¿para qué entonces tener una historia o basar toda una creencia, un credo, una fe en una historia que es mentira? Es absurdo, ¿no? Y hablábamos hace poquito, si miramos el documental que tanto amas de Patrones de Evidencia, que demuestra que el éxodo en Egipto sí pasó,
Uno dice, ahora estos locos que andan diciendo que todo es figurativo, pues díganme entonces que Jesús también vino hace 2000 años figurativo, o que Cristóbal Colón descubrió América figurativamente, o que, o sea, temas de hace 500 años, no tan lejos, y como no había una cámara para filmar en ese momento, tenemos la historia que nos contaron de los libros de historia que recibimos, exactamente igual con el Éxodo, el Génesis o todos estos libros que son libros históricos de un pueblo en específico, pasados de generación en generación. No puede ser figurativo. O que David nunca mató a Goliat, que eso también fue figurativo. O que Israel no existió, o sea, y apareció, pa, ahí de repente. No, todo tiene su historia. Y todas las civilizaciones antiguas tenían su historia. Mira que en esos temas yo creo que, o sea, es como lo que dice la Biblia, o sea, tenemos que ser fríos o calientes, pero tibios, tratar de querer encajar con lo que dice, por decirlo así, el mundo y lo que dice la Biblia, ¿ve? O sea, no se puede fragmentarse así. Y yo siento que es lo que incluso hoy en día muchos pastores, algunas escuché en TikTok decir que sí, que en efecto que el Génesis es simbólico, y no sé si ellos no son conscientes de lo grave de esas afirmaciones, porque estarían básicamente diciendo que la base de toda la creencia, la doctrina cristiana e incluso el judaísmo estaría basada en una colosal mentira. Entonces, yo sí creo que pues muy mal el hecho de querer como quedar bien. Y más tú y yo que sabemos que hoy en día la información está tan manipulada, o sea, lo que sí es cierto se oculta y lo que es una total conspiración o una cortina de humo, eso sí, Como sí, una urge granel. activamente los aliens. Puede que nos equivoquemos, ¿no? Mañana acercan las noticias, está saliendo Leviatán del mar Oiga, sí. con naves espaciales. La bestia que sale del mar ahí con cabeza de patas de leopardo, cabeza de león, o sea, uno sabe. Y las naves saliendo junto con él a acabarnos a todos. ¿Cierto? Pero sí, de hecho, a las personas que estén escuchando, Pausa y yo tenemos pensado tocar el tema del Éxodo, porque el tema del Éxodo, muchos arqueólogos te dirán que es mentira, que no pasó, y realmente sí pasó, lo que pasa es que se está buscando en una época equivocada y por eso tenemos en el corazón hacer en algún momento, ustedes díganos en los comentarios cómo les gustaría el formato. Hablando así, tú a tú, de las evidencias, de los tiempos en que todo sucedió, o viendo el documental y vamos reaccionando, vamos comentando y ustedes pueden participar, háganoslo saber en los comentarios. Y bueno, y sin más noticias de actualidad de momento, damos inicio al tema del infierno. Pausi, ¿por qué tú qué sabes por qué fue que surgió este tema aquí entre nosotros en el canal? Charlando un poco, David, mirando un poco, por ejemplo, ya hablamos la vez pasada del tema de Satanás y ahora estamos en el tema del infierno y pues volvemos al tema, o vamos a cogerlo de forma figurativa, en que puede que sí, puede que no, simplemente es un concepto para que las personas se porten bien, pero que no existe, o vamos a decir que sí hay lugares o hay un lugar específico donde las personas van o vamos después de morir, sea para los que creemos en el cielo o en el paraíso, para vida eterna, o sea para el Seol o los que creen en el infierno o algunos otros que creen en el purgatorio. O sea, tantos lugares que uno dice, ok, pues arranquemos, dale, David, cuéntame. Igual creo que tenemos puntos otra vez un poquito encontrados donde no hacemos match al 100%, pero hagámosle a ver qué es el De infierno. hecho, no es que estemos en desacuerdo, pero sí digamos que el infierno es un tema que se ha prestado lo mismo para distintas posturas. Incluso, pues nosotros leyendo la Biblia, hemos notado que incluso los judíos del pasado ni siquiera se ponían de acuerdo como tal, porque recuerdas que había un grupo, creo que era entre los fariseos y los saduceos, que uno de ellos pensaban que si había resurrección de los muertos, o sea, es decir, que si había vida después de la muerte y otros que no había resurrección de los muertos. Entonces, sobre todo yo creo que si digamos que la imagen que hoy en día tenemos del infierno es un poco como la imagen de pronto que ha sido distorsionada sobre todo al igual que la Satanás, como hablamos en la anterior charla, en la Edad Media.
Específicamente, incluso finalizando la Edad Media, por la época de Martín Lutero, en que la Iglesia sí utilizó el infierno como método de manipulación, pero ni siquiera para llevar a la gente a Cristo, sino para hacerlos comprar su merchandising, lo llamo yo, las indulgencias. Creo que sí tomaron verdades bíblicas y de pronto las alteraron un poco o les pusieron un añadido extra. Es como la Divina Comedia de Dante Alighieri, que habla toda una visión del infierno que la Biblia no relata. Como les digo, puede que sí, puede que algo supiera y en efecto es así, pero la Biblia no da detalle, que sean 9 círculos, que cada círculo tiene su característica, Sus que no. torturas. Exactamente. Sin embargo, vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Inicialmente, lo que hablábamos que diga Fauci era en el Antiguo Testamento se conocía la palabra Sheol, que tenía como sus dos connotaciones. Una que, como lo dicen Proverbios, que el camino de los malos se dirige al Sheol, pero está refiriéndose a que se dirige, La tumba. los malos caminos dirigen a la muerte, a la tumba. Y en Salmos hay otras menciones donde lo referencia como un sitio de espera. Incluso los judíos, hay algunos judíos del Antiguo Testamento, creían que al morir iban a reunirse con su antepasado Abraham en un sitio en particular, pero se tenía como esta noción de que buenos y malos iban al mismo sitio. Lo digo yo, se tenía como una visión un poco incompleta, porque hasta que no leemos el Nuevo Testamento, pues se ve que había también mucha especulación entre ellos, no se tenía una imagen definida de lo que era el Sheol. ¿Tú qué opinas? Ok, bueno, según la visión del Antiguo Testamento, mejor dicho, cuando hubo la creación y todo, Dios creó los cielos, la tierra y las cosas que están debajo de la tierra. Entonces, los cielos están arriba, la tierra está aquí abajo, el Sheol está debajo de la tierra. Entonces, por de ahí viene el concepto de que el infierno está debajo de la tierra. ¿Listo? Ahora, según lo vemos en el libro de Enoch, el libro de Enoch habla de que un lugar donde las almas de los que mueren irían a ese lugar, que también lo Y con conocemos cuatro como Sheol. columnas. Cuatro lugares. Sí, cuatro. Sí, en cuatro lugares, cuatro Pero eran como columnas. agujeros. Sí. Agujeros donde las almas iban a ese lugar. Ok. Entonces, en la parábola que Jesús habla sobre lo que fue el lugar donde estaba el rico y Lázaro, sí, Lázaro y el rico, donde uno tenía sed y el otro estaba completamente satisfecho, eran iguales lugares de espera. Cuando se habla que también están en la espera para el día del juicio. Ahora, cuando habla que cuando Jesús muere, descendió le dio la señal de Jonás, descendió hasta lo más profundo de la tierra, o sea, volvemos a decir que debajo de la tierra. Y tomó las llaves de la muerte, del Hades y de la muerte. Ahora usó la palabra Hades, que Hades viene siendo lo mismo que infierno, o infierno viene siendo lo mismo que Seol, o Sheol. Entonces tomó las llaves del Hades y la muerte y pues subió. Aparecen otros libros después, no recuerdo el nombre, creo que es el libro de. Ay, tengo que buscarlo, que nos describe qué fue lo que pasó cuando Jesús descendió al Sheol. Y cómo se cumplió la palabra profética que dice, gente que estaba en tinieblas vio gran luz, refiriéndose a las personas que estaban en las tinieblas del Sheol, cuando desciende el Hijo del Hombre y ven la luz del Hijo del Hombre y suben con él. Dicen que ahí subió Adán, subieron todos los patriarcas, por decirlo así, que estaban en ese momento de espera. Y según la visión cristiana, ya no están en ese lugar, sino que ahora están en el paraíso. Ahora, los que mueren en la fe cristiana, creyendo en el Mesías de Israel, ya no se van al Seol a esperar, sino que suben de una al paraíso. Por eso de ahí viene la enseñanza, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá o no morirá jamás, porque no pasa por el Seol, que es la muerte, por decirlo así. Entonces, ahora, ese entendiéndolo como lugar de espera o lugar para los muertos. Está bien viéndolo de esa forma, pero ahora la forma del infierno que tan proclamadamente se predica o se enseña, que es la que decimos que viene del medioevo, es ese lugar donde están los demonios, el diablo y sus tenedores torturando a las almas en pena y a los pecadores por sus malos caminos. ¿Qué opinamos de eso? Yo creo que, por ejemplo, esa visión de que
de que los demonios están allá torturando almas y eso. Pues bueno, eso la Biblia no lo dice, no especifica. La Biblia sí, hay un momento en el que Jesús expulsó. Ah, bueno, los demonios o los espíritus inmundos le rogaron a Jesús no lanzarlos al abismo. Ahí yo reconozco que incluso no sé si el abismo se refiere al mismo sitio o son sitios diferentes. Y de ser sitios diferentes, pues quiere decir que los demonios están como en otro sitio que es una prisión, que es el abismo, y el Sheol es otra. O sea, es decir, son sitios diferentes. Incluso en el libro de Enoch parece indicarlo así, ¿no? Que los demonios tienen su sitio o los. Bueno, claro que en el libro de Enoch habla de los ángeles encadenados. Eso Estaban en un sitio y las almas en otra. Si el abismo es ese sitio donde están esos ángeles encadenados, pudiera indicarnos que los espíritus que inmundos que son expulsados por el creyente o en este caso por Jesús, iban a ese mismo sitio donde están los ángeles encadenados de hacer el abismo. Entonces digamos que la Biblia no es como muy específica al respecto, ¿no? Si son lo mismo, si no son lo mismo, si son distintos, si están juntos. Pero entonces lo que sí que es bíblico, dado la historia que Jesús contó, es que hay una distinción entre el mismo Sheol, como que está dividido por dos secciones, que es lo que Jesús habló en la historia del rico Lázaro. Que los justos, los que murieron bajo esa promesa de salvación por el Mesías venidero, estaban en el seno de Abraham, y los injustos, aquellos que murieron, por decirlo así, alejados de Dios, estaban en este sitio de sufrimiento. Pero sí, lo que Jesús habló al respecto es que al parecer incluso podían interactuar entre ellos, y dice que había un abismo entre los dos. Pues bueno, puede que sea el abismo, ¿no? Eso que separa ambos sitios. Pero entonces siento que Jesús en ese aspecto sí como que corrió la cortina. Yo siempre daba como el ejemplo de que en el Antiguo Testamento muchas cosas de la eternidad se veían como a través de una cortina que no se ve con claridad, e incluso se prestaba para que cada uno tuviera como su interpretación de lo que el Sheol era. Pero yo personalmente, mi opinión es que el Mesías vino y corrió la cortina y puso cada cosa en su sitio. Básicamente les dijo: está el seno de Abraham y está este sitio de fuego eterno, ¿no? Y que incluso la historia, pues ya ahí es como muy, muy clara. Y algo que yo siempre he dicho es que muchas cosas que se distorsionan se toman de una verdad y se distorsionan. Y ahí sí habla del fuego eterno, de que el rico tenía sed, de que le pidió a Abraham que le enviara a Lázaro a que mojara su dedo en agua. Y yo creo que la visión del infierno con demonios atormentando y acuchillando las almas, y mejor dicho, fue como un añadido ya de la Edad Media, de la iglesia en específico, y del arte de la época. Eso es lo que yo percibo desde mi punto de vista. Y entonces, cuando dicen que esas personas que bajaron al infierno, que dicen, yo he escuchado a muchas personas que llorando y dicen que bajaron al infierno y vieron cómo en el infierno estaba, no sé, una persona famosa y cómo la torturaban por inmoral, por adúltero, por cualquiera de esos temas. Entonces dicen, y uno dice, pero es que yo fui allá, y uno dice, ok, entonces, ¿este infierno sí existe o no existe? O sea, ¿el infierno de tortura de las almas sí existe o no existe? Porque lo que yo sé es que Jesús habló y dijo, no le tengan miedo a quien destruye el cuerpo, sino ténganle miedo a quien puede destruir su alma en la jérgena, en la ajena, perdón. O sea, en el Alma infierno, del cuerpo, en sí. la ajena, pero refiriéndose a la destrucción del alma. Ahora, viéndola, yo alguna vez veía la visión judía actual de lo que es el infierno, y ellos dicen que el infierno no es un castigo eterno. O sea, no es que uno se va eternamente al infierno ya Una hasta. espera. Sí, no, no, sino que dicen que es un lugar de purificación. Sí. Algo así como un lugar de fuego. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que seremos probados y Como volveremos la fuego? purgatoria. No, 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 el purgatorio no es bíblico. Pero el infierno a los judíos se parece un poco al purgatorio, pero no al purgatorio católico donde se van los niños que no se bautizan. Eso es otra cosa.
Eso no tiene pies ni cabeza, bíblicamente hablando. Ahora, pero lo que te digo es un lugar donde hay fuego, y te acuerdas que Apocalipsis, o bueno, que la Biblia Jesús dice que seremos probados por el fuego. Ahora, para que lo que tengan, hagan riqueza en el cielo, para que donde no hay nada que se la dañe, Polilla no, sí, la no, polilla ni el claro. óxido se la comen, pero para que cuando pasen por el fuego, o sea, no tengan pérdida. ¿Cómo así? Y entonces, según la visión que entendí de los judíos, es un lugar donde se purifica el alma por 12 meses. O sea, un año. Y después de que el alma pasa por ese lugar, se purifica, ya el alma como que se quitó todas sus suciedades de este mundo y ahora sí puede entrar a lo que ellos llaman el Gran Edén. El Edén era el paraíso, o lo que nosotros llamaríamos el paraíso. El Gran Edén viene siendo el mismo paraíso, era el jardín donde estaban Adán y Eva, pero ya es un concepto espiritual. Entonces uno Ya dice, ok. me surge la pregunta, sí, porque yo escuché yo sigo canales de judíos y por lo menos eso que tú dices lo escuché de un judío ortodoxo. Sí, me surge la pregunta, no sé si los mesiánicos, tanto judíos mesiánicos como ortodoxos, comparten la misma visión o hay alguna diferencia, ¿no sabes? No sé, que nos lo dejen en los comentarios algún judío mesiánico que nos quiera decir, oiga, ustedes sí son brutos, ala. Porque digamos que si son judíos y ortodoxos, pues obviamente ellos no ven en el Mesías, que para nosotros es Yeshua, Jesús, Jesucristo, y nosotros lo vemos como quien cree en él será salvo. Él y su casa serán salvos. Si ellos por ende ya descartaron a Yeshua, pues tiene un punto a favor de esa visión de que el alma no necesita ser purificada por el sacrificio en cuestión del Mesías, pero sí por los 12 meses. Bueno, ahí ya estoy especulando, ¿no? Para que no me vaya nada. Aquí como a crucificar un poco, ¿no? Pero es como lo que yo analizo, que es válido también teorizar, analizar al respecto. Pues. Pero sí llama la atención que en efecto la Biblia específicamente el Nuevo Testamento lo referencia como un lugar real, un lugar incluso de tortura un poco, porque lo que Jesús habló, si bien dice que el hombre tenía sed, que se estaba quemando, pero también habla de una tortura psicológica, como del arrepentimiento, de tengo cinco hermanos y ellos no saben que yo estoy aquí, por favor envía a alguien a que les predique. Incluso el patriarca Abraham le dice, pero tienen a Moisés y a los profetas, ellos les predicarán. Entonces digamos que si esas palabras me hacen pensar a mí, que la decisión es en vía. O sea, que no necesitamos esperar a que venga un muerto y nos predique y nos diga, hey, hay demonios allá acuchillándonos. Aunque bueno, ahí no dice que había demonios acuchillándolo, ahí simplemente dice que tenía sed. Sí. Claro que ahí pues también tocamos el tema de los testimonios, independientemente. La Biblia, o sea, algo que si la Biblia dice es que, o da a entender por esa historia que contó Jesús, es que es un lugar de sufrimiento. No especifica si hay demonios, everywhere, por ahí, por todos lados, contenedores, eso ya es un añadido. Que hay personas que sí, incluso cristianos y pastores, que son de una reputación, que dicen que tuvieron una experiencia sobrenatural, no saben si fue fuera del cuerpo, o fue visión, pero vieron cosas y entre ellos muchos dicen que vieron demonios, junto a las almas, burlándose, torturándose. Pues digamos que en ese caso nosotros no podríamos tomarlo como una verdad absoluta, pero pues son datos, hay que tenerlos en cuenta, pero no podemos formar una doctrina en base a eso. Claro. Entonces, lo igual lo que hablamos la anterior ocasión con Fauci, que nosotros no nos cerramos a nada, puede que sí sea así, haya demonios allá con tenedores y torturando las almas, pero pues bíblicamente la Biblia no da testimonio al respecto, solo hasta donde Jesús habló como tan explícitamente del tema, que fue en esa historia del rico y Lázaro, y pues nombra cosas que los judíos conocían muy bien, como el padre Abraham, el antepasado, el seno de Abraham y otras circunstancias. Correcto. Pues, otra pregunta que yo me hago es, toda esta gente que va al infierno, ¿por qué no van al cielo? ¿No te lo has preguntado?
O sea, toda esa gente que va al infierno a ver cómo torturan a todo el mundo, ¿por qué no se van al cielo a ver directamente con el Padre cómo es la cosa allá? O sea, ¿por qué pueden ir al infierno y no al cielo? O sea, ¿acaso o es que sus ojos o su alma, su, dirían los otros, su vibración, su energía, está tan baja que solo pueden irse para el infierno o qué? Digo, eso me parece curioso. Yo, por ejemplo. No, de hecho, sí, de hecho sí, entre muchos de ellos que hablan de que tuvieron experiencias, que vieron cosas en el infierno, dicen que no todos, pero sí he escuchado algunos que en efecto también Dios les permitió ver el cielo y entre las cosas que cuentan, ¿no? Dicen que ya hablan mucho del tema de lo que vieron de la paz, que el alma sabe cosas sin necesidad de que haya una expresión oral. Es decir, recuerdo incluso uno que dijo, no recuerdo el nombre de la persona, pero él decía que él vio a muchas personas del pasado en el cielo y que él sabía cosas de ellos y ellos de él sin necesidad de dirigirse verbalmente el uno al otro. Algo que yo siempre me he preguntado, que quizás es un buen tema para una charla futura, es si los animales. Para mí, pues, que he tenido mascotas y los analizo y filosofo mucho al respecto, pienso que ellos no son solo un trozo de carne, sino que tienen una parte inmaterial que yo creo que trasciende. Esa es mi visión, es mi postura y pues me parecería maravilloso, ¿no? Claro. Que el día que muera y vaya al cielo, se reencuentre uno con esa mascota que marcó tu infancia. La Biblia, pues, no menciona nada al respecto, considero que es un misterio de Dios. Pero incluso uno de ellos dice que vio animales en el cielo. Entonces yo, pues, ve, si es cierto ese testimonio que él dio, es maravilloso, qué chévere. Pero entonces es lo que te digo. Obviamente son datos, los datos ahí están de personas que afirman haberlo dicho. Pues no podemos decir que es mentira, pero tampoco podemos tomarlos como una verdad absoluta. Pero pues todo parece indicar que en efecto hay un sitio, o sea, quizás que no es como la visión de que el alma duerme o el alma queda como en un pantallazo azul hasta el juicio final y la resurrección de los muertos. Pero bueno, ahí incluso entre cristianos hay diferentes visiones, porque hay unos que dicen que sí, que en efecto el alma duerme. E incluso unos dicen que, pues, de ser así, el apóstol Pablo, porque dijo: el morir para mí es ganancia y el vivir es Cristo, a no ser que fuera porque él sabía que al morir iba a reunirse con Cristo. Entonces, digamos que es un tema que nosotros, pues, no podemos en esta charla decir si es así porque es así y ser estrictos al respecto, pero sí podemos tocar como las diferentes señales que la Biblia nos da al respecto. Correcto, yo no creo que el alma duerma, porque yo creo que o se va para un lado o para otro. O sea, porque por ejemplo, si tú miras cuando el Nuevo Testamento habla de que vinieron dos personajes a saludar a Jesús, Moisés y Elías. ¿No? Entonces ellos, Moisés había muerto, Elías no, pero Moisés había muerto, pero Moisés murió en su cuerpo, pero él continuó vivo. Porque los profetas del antiguo pacto, todos tuvieron un destello del Mesías. Ellos anhelaron ver el Mesías y vieron y profetizaron sobre el Mesías y creyeron en el Mesías aún sin haberlo visto humano, por decirlo así. Ahora, ellos murieron y ellos ascendieron de una vez y continuaron. Por eso vemos después en el Nuevo Testamento cómo Moisés y Elías vienen y hablan con Jesús. O sea, no creo que el hombre muera y de una quede en el limbo. No, 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 no. Eso pasaba antes, que quedaban en el lugar de los muertos, pero una vez se completa la ley, que fue lo que hizo Jesús. Él dice que él no vino a quitar la ley ni los profetas, ni nada, sino vino a completarla. ¿Listo? Una vez se completa el pacto con el Mesías de Israel, ya pueden acceder, o sea, todos los que habían muerto previos a él accedieron al paraíso, a lo que llamarían también los judíos el Gran Edén. Por eso nosotros, o sea, los que creemos en Cristo, decimos que para nosotros no hay muerte. Tal como dijo Jesús, quien cree en mí no morirá jamás. Nosotros no morimos, o sea, mi cuerpo muere, pero yo subo y estoy vivo en él. Eso es diferente, ¿ok?
Ahora, lo las experiencias de que se suben al cielo y que se conocen, claro, todo es posible porque el espíritu Incluso está en Pablo muchas tuvo una, ¿no? cosas. Dime. Incluso el apóstol Pablo tuvo una, ¿no? Que él escribió que fuera el cuerpo o en el Todos cuerpo, los no, algo así. apóstoles sí, tuvieron experiencias espirituales. Juan fue al cielo y vio el tema del Apocalipsis. Pablo también subió. O sea, la gran mayoría tuvieron experiencias en el cielo, no en el infierno. Pero ahorita los nuevos cristianos, todos se van es para el infierno. Y uno dice, y están torturando a la gente que porque por chismoso, por mentiroso, por ponerse pantalón. O sea, por unas vainas que uno dice, o sea, no me cuadra mi figura, mi visión del Dios Todopoderoso que esté torturando a las personas allá en un lugar ahí, chuzándolo. No, 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 esa visión no me cuadra para nada. Porque la visión de que mismo Jesús dijo no era que estaban torturando allá al hombre ahí, acuchillándolo y por rico. No, 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 él estaba en espera, porque en ese momento había los lugares de espera. Ya después de que Cristo resucita, tal como lo profetizó Lázaro, el que estaba ahí en el infierno, el rico le dijo, man, envíales, si tú le envías a alguien que haya venido acá, que vuelva a vivir, seguramente creerán. Y dijo el padre Abraham, no, así envíe yo a alguien que esté muerto y resucite y les cuente, no van a creer. Y tal cual pasó, porque fue uno que bajó a las profundidades del infierno, se tomó las llaves del Hades y de la muerte, resucitó. Y pese a todo eso, tampoco creyeron. O sea, tal cual así se cumplió. De hecho, imagínate que día leía yo una teoría muy interesante, aquí haciendo como un paréntesis, por un versículo en particular donde dice, Jonás, del Seol me sacaste. Se teoriza que cuando Jonás fue tragado por el gran pez, en efecto murió, pero Dios lo resucitó para ir y terminar su misión. Ahí fue ahí donde yo quedé como, ok. No sé por qué lo que yo tenía entendido que es que él estuvo esos 3 días en el vientre del gran pez. Esa teoría se refuerza cuando Jesús dice que como estuvo Jonás por 3 días y 3 noches en el interior de la tierra, allí Okay. estará el Hijo del Hombre. Entonces, esa teoría es reforzada sobre todo por ese versículo de que el pez se tragó a Jonás. Jonás murió, pero Dios lo resucitó 3 días después para que fuera y completara su misión de ir y hablarle a los de Nínive. Entonces, fue donde yo lo que tú decías la otra vez, no sabría decirte si sí o si no. Tiene sentido, pero ¿tú qué opinas? Tiene todo el sentido del mundo. Es más, se ha vuelto ahora una de mis bases fundamentales. Claro, porque tampoco tienen, no tiene lógica que un pescado se traiga a Jonás entero y que el hombre dure 3 días bajo el agua, vivo. No hay suficiente oxígeno dentro de un pescado, hablando, o sea, ni porque el pescado tuviera el tamaño de esta habitación, puede uno respirar 3 días. No se puede. En cambio, si se lo tragó y murió y estuvo en el Seol, ahí pensando, su cuerpo estaba dentro del pez, luego vuelve a la vida. Lo vomita cuando se arrepiente en el Seol y vuelve y dice, aquí estoy. O puede que no haya muerto, sino que entró en una coma inducido o alguna vaina así. Todo esto es posible, pero tiene todo el sentido porque Jesús dijo tal cual. Dice, no recibirán más señales sino la señal de Jonás. Y tal cual fue la señal que recibieron. De ser así y estuvo muerto, eso también nos implica que su conciencia. Hay una frase filosófica que a mí me ha volado mucho la cabeza cuando preguntan, ¿cómo sabes que tú existes? Que dice, porque estoy pensando. O sea, primero pienso, ergo, sé que existo. Entonces dice que Jonás estuvo en un sitio donde reflexionó, pensó, se arrepintió. Si él estaba muerto, quiere decir que su conciencia, su cuerpo murió, pero su conciencia estaba en un sitio donde pudo pensar, reflexionar, arrepentirse, etcétera, etcétera. O sea, eso es como un punto a favor de que el alma no duerme y no queda en lo que llamo yo pantallazo azul. Sí, no, no deja, porque eso sí sería, yo creo que esa sí es la segunda muerte. O sea, cuando Apocalipsis habla del lago de fuego y azufre, donde van a ir la bestia, los profetas, y bueno, profetas no, sino los falsos profetas, o el profeta de la bestia, y con ellos todos los seguidores de la bestia, yo no creo que sea un lago de fuego donde literalmente la visión esta romana del infierno donde lo torturan. Yo creo que es un lugar que todavía obviamente no se ha estrenado, ¿no? Porque eso viene hasta después, donde es la segunda muerte, o sea, la inexistencia.
donde caes en un lago de fuego espiritual donde literalmente tu conciencia se pierde. Ahí sí creo que pasa el pantallazo azul. No creo que vayas a un lugar donde eternamente te están torturando y te están matando. No, 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 no. ¿Y por qué lo hice? No, no, nada de eso. Yo creo que caes ahí. No sé si te viste. Ah, claro, te lo tuviste que haber visto la película Intensamente. Sí, De reunión y Muñoz. todo, pero sí, vi el resumen, sí, sé cuál ¿No es. te viste la película? Ay, no, La por de las Dios, diestras es una resúmeme. letra en colores y que tienen colores y, o sea, están dentro de la cabeza de la chica y Sí, creo es que la misma. acabas de cometer blasfemia. Ay, David, no te lo puedo creer, hermano, no te lo puedo creer. Yo tengo noción del argumento, cada noción tiene como Es que es su un tipo. pedazo específico de la película. Cuando en la película, cuando se cae en el abismo de los pensamientos, que caen alegría con el, intensamente uno estoy hablando, alegría con el elefante este imaginario. En un punto que alegría logra escapar, el elefante se fuma porque estaban en el lugar del olvido. Para mí, así es el lago de fuego, donde caen y el fuego eterno empieza a consumir hasta que ya no queda rastro de la existencia. Esa es la segunda muerte donde literalmente es dejar de ser. Entonces, las personas que donde yo digo, las personas que dicen, no, yo soy ateo, yo no creo, yo la verdad, yo creo que uno se muere y deja de existir. Yo les estoy diciendo, maravilloso. Estás totalmente en lo correcto. Ah, ay, ¿cómo así? No, o sea, no puedo hallar fallos porque el momento que mueras y pases el juicio y decidas no estar con los que viven, irás a la segunda muerte y en la segunda muerte dejarás de existir. Está bien, si ese es el destino que quieres, ve por él. En cambio, no, nosotros decimos, no, yo quiero la vida eterna. Entonces, los que creemos en el Mesías, subimos a lo que es la vida eterna. No pasamos por o sea, el infierno, que es otro lugar que es el Sheol, el lugar de los muertos. El cielo y el lago de fuego, que son tres lugares diferentes. El Sheol era el lugar donde los muertos esperaban, previos al Mesías, o sin el Mesías, que están esperando el día del juicio. Posterior al juicio es Gran Edén, por decirlo así, infierno, no, sino lago de fuego. Pero que es un lugar de tortura. Mira que algo que yo sí he pensado al respecto es, porque, bueno, obviamente cuando la Biblia habla del lago de fuego y dice, y el humo de su tormento se extiende por los siglos de los siglos, yo sí he pensado que si el lago de fuego es peor que el infierno, como tenemos la noción que es ese lugar de fuego y sufrimiento y angustia y lloro. Y si el lago de fuego es peor, yo muchas veces sí pensé, pero Señor, yo en mis conversaciones mentales con Dios, Señor, pero no sería pues mejor, sabemos que fueron personas impías, que de hecho la Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que la gente prefirió la oscuridad, o sea. Delante de Dios tienen su justo merecido. Rechazaron la luz, abrazaron la maldad. O sea, no es solo que rechacé y muchas personas piensan, ay, pero ¿por qué si yo rechazo a Cristo, entonces ya soy juzgado? Creo que las personas que hacen como esa afirmación piensan que son inocentes y por rechazar a Cristo se hacen culpables. Cuando la Biblia dice, no, todos han pecado. Les estoy enviando un salvavidas, acéptenlo o. Y lo que dice, muchos prefirieron rechazarlo y rechazar la luz y abrazar la oscuridad. Y, o sea, en efecto tiene su justa recompensa, pero yo pensaba, sabemos que las personas que terminan en el lago de fuego lo hicieron porque rechazaron la luz, pero yo pensaba, Dios mío, pero no sería incluso mejor en vez de que ellos queden ahí siendo torturados por los siglos de los siglos, quemándose en angustia y lloro, ¿no sería mejor esfumarlos, desaparecerlos, borrarlos de la existencia? Ese es un punto de mi filosofía interna que yo le doy a favor de la visión que tú tienes de que quizás sea eso, la inexistencia. Sin embargo, no logro como comprometerme al 100% con ese punto de vista porque pues el versículo con el que la Biblia dice es, el humo de su El humo. tormento se extiende por los siglos de los siglos. Y en cuanto al tema del infierno, que es como ese sitio de espera antes del juicio y del posterior lago de fuego, pues ahí sí es donde yo pienso
que en efecto sí es un sitio donde hay sufrimiento y hay lloro y hay tortura, por lo menos psicológica, porque lo que vemos en la historia de Rico y Lázaro es que está ocurriendo en un tiempo presente, porque él dice, ay, mis hermanos están en la tierra y por favor envíe a alguien a que les predique. No habla como un tiempo en el que ya ocurrió el juicio y ya fueron lanzados al lago de fuego, sino como un tiempo en el que hay gente aquí viviendo normal su vida y no lo sabe, y incluso le dice, por favor, envía a Lázaro, que yo no quiero que ellos vengan aquí, tengo cinco hermanos, etcétera, etcétera. Y ahí por lo menos lo que él dice es, permite que Lázaro coloque su dedo en agua y lo refresque en mi lengua porque estoy en agonía. O sea, por lo menos refleja que si se estaba quemando y tenía sed literal o no, eso lo podemos discutir, pero por lo menos sí refleja una angustia psicológica. Que sabemos que el alma es toda la parte esta que alberga los recuerdos, pensamientos, todo, la conciencia. Entonces, por lo menos sí refleja una angustia psicológica. Lo siguiente es que en versículos donde dice su gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, pues son como cosas que yo digo, bueno, ese fuego. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que un alma que es como un vaporcito, no tiene cuerpo, no tiene, se sienta dolor por el fuego? Bueno, ahí es ya donde ya estaríamos especulando, ¿no? Pero entonces, si esa es como mi visión, lo que te digo, o sea, yo si me preguntan ahorita, David, decirte por una o por otra, yo pienso que el infierno, sí, literalmente, sí, si una persona ahorita muere y rechazó la salvación, la luz, y se va al infierno, a ese sitio donde estaba el rico. Ese sitio de tortura, por lo menos psicológica y de conciencia, de total conciencia del estado en el que está. Entonces, eso es lo que yo creo. Ya el tema es el lago de fuego. Si esas personas, porque incluso en Apocalipsis dice que el Hades entregó a sus muertos y el mar entregó a los suyos y fueron juzgados, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Es ya ahí donde no te sabría decir si el lago de fuego es tal como tú dices o queda existiendo la conciencia en un sitio de perpetua penuria. Entonces, esa es como la visión y el análisis que yo hago. La visión que yo tengo es, tengo dos. Uno, vuelvo a decir, la ajena o el infierno que está debajo de la tierra, que es el lugar de los muertos de espera, donde van todos los muertos sin el Mesías a esperar el día del juicio. ¿Listo? Que es lo que hablamos de Rico y el Lázaro. No creo que sea un lugar donde les están clavando cuchillos, donde, bueno. Tú me dices, sí, es una tortura psicológica. No, simplemente no hay nada que hacer. Está en un lugar donde no está cómodo porque está haciendo calor, no hay agua. Es un lugar caliente y están ahí como, ¡oh! Pero aunque no tienen cuerpo físico, sí tienen cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual también siente dolor, sufrimiento y todo lo demás. Muy similar a nuestro cuerpo físico. Ok. Están ahí como en un momento de desesperación, de esperar, de espera absoluta, de inesperanza, pues mientras hay vida hay esperanza, ahí no hay esperanza de nada, están como, ¿y ahora qué va a pasar? Se acabó esto y estoy aquí. Ahora, está el paraíso, el Gran Edén, donde en el Gran Edén, pues en el paraíso vamos a estar con el Mesías y volvemos a la tierra después y bueno, todo el tema del milenio y bueno, entonces es otro tema ya doctrinal que no vamos a tocarlo ahorita. Ahora está el lago de fuego, que ya es como es la segunda muerte, que está tal cual como te decía, que para mí es la inexistencia, porque la Biblia dice que la bestia, el falso profeta, serían echados al lago de fuego. Tú dices que donde es el humo de su tormento sube por el siglo de los siglos. No creo que es que se estén en un tormento, sino que el humo del fuego sube. ¿Y qué mayor tormento puede haber que estar separado del Eterno, del Padre, de la luz? No hay mayor tormento que... O sea, el yo morir, el subir allá, tener la oportunidad de presentarme delante del gran trono blanco, estar delante de la majestad de la gloria y que me digan, te vas para el otro lado, eso es el peor castigo que puede haber. O sea, que después de yo morir y ver lo que me perdí, lo que me va a perder, me condenen a la segunda muerte. Uf, quieto. Ahora, la otra visión es, que es la visión que escuchaban los judíos, es que todos van a ir al Gran Edén. Todas las personas van a ir al Gran Edén. Y ahí es donde yo digo, ok, venga, a ver, estoy pensándolo, ponderándolo, porque ellos dicen que el infierno es donde de fuego, de tormento, por decirlo así, no de tormento, sino de purificación, donde el alma dura 12 meses y después de los 12 meses, no importa el pecado que hayas cometido, pasas al Gran Edén, porque tu pecado ya prácticamente fue purgado. Y la Biblia sí dice que nosotros somos probados como el oro, por fuego, para que cuando tú coges un oro y le pones fuego, y lo fundes,
sale toda la escoria del oro y queda el oro puro, puro. Entonces uno dice, ok, ¿cuál de las dos sea el porque siendo bajo esa teoría, todas las personas van al Gran Edén, todas las personas suben al paraíso y no hay segunda muerte en esa teoría. Pero en la versión bíblica apocalíptica del día del juicio, sí hay unos que van para vida y hay otros que van para muerte. Y los que van para muerte, contando ángeles y un montón de cosas, ahí se va a juzgar todo. Ya hay unos que se van para muerte y para el lago de fuego. Aunque podemos mezclar dos. Y es que se van para el lago de fuego y después del lago de fuego que cumplen su condena, ya salen purificaditos. No lo sabemos. Ahí ya son temas que toca pensar. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que ese infierno donde está el diablo chuzándole el rabo a todos y torturándolo, no tiene pies y cabeza por ningún lado, ¿verdad? Eso ya es un miedo que le colocan a la gente, que el infierno te va a chuzar las manos. No, eso sí no tiene cabeza. ¿Cómo el diablo va a estar en el infierno? O sea, ¿es que el verdugo de Dios? No. Y es lo que hablábamos de que el diablo y sus demonios, y la vez pasada hablamos sobre ese tema. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros que somos creyentes? Si no hay una visión clara del infierno, prefiero tener una visión clara del cielo, ¿no? Yo prefiero tener la visión clara de a dónde voy. Y sé que si la Biblia es clara y dice, para los que creen en el Mesías, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, para los que creemos en él, nuestro único destino es el paraíso. Y continuar con él, por eso, quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dicen, no le tengan miedo a quien destruye el cuerpo, sino a quien puede destruir el alma en la ajena. O sea que mi alma puede ser destruida en la ajena. De ahí es donde yo te digo, de ahí sale mi visión de que el alma es destruida. O sea, muere. La inexistencia en el lago de fuego. Porque se destruye. O sea, el alma es tan poderosa, por decirlo así, que solo un sitio de esos puede destruirla. Eso sí es la segunda muerte. Para mí es la inexistencia absoluta. Y de hecho, mira que tú mencionaste ahorita algo que me llamó mucho la atención acerca de ese sufrimiento que es la espera, donde no hay esperanza. Y yo creo que nosotros aquí en la Tierra no nos alcanzamos a hacer como una noción completa de lo que es la eternidad. O sea, si uno se desespera acá en vida cuando tiene que esperar en un sitio donde... Lo que tú dices, está haciendo calor, es incómodo, no tengo ni siquiera un celular para distraerme, un libro, o una mancuerna para hacer ejercicio, un balón para jugar. Pero uno sabe que pues, a lo mucho eran que 5 horas, 24 horas, tiene un fin. Hace poquito veía yo un documental donde lo vi por YouTube donde mostraban la cárcel de Nayib Bukele, ¿la has visto? Donde tiene a los tipos que han hecho las atrocidades que... Yo creo que si nos pusiéramos a tratar de imaginar, nos horrorizamos. Pero a mí me llamó mucho la atención que los tiene a todos en un sitio en donde ellos no saben si es de día, no saben si es de noche, comen todos juntos, o sea, todos apilados como cajas. Incluso cuando aún así forman revueltas, los llevan a un sitio donde es oscuro totalmente y no tiene acceso sino al retrete y una ración de comida al día, pero es ese sentimiento de estar esperando en un sitio que incluso ha cambiado lo que te digo. Nosotros tenemos la noción del tiempo y de que va a llegar el momento en que, bueno, voy a salir. Y bueno, en el caso de ellos ya no, porque hay algunos que tienen condenas por 300, 500 años. Pero lo que oí es que eso me hizo reflexionar mucho el que, por ejemplo, en el caso de ellos que están vivos, aún así tienen esperanza para con el eterno de arrepentirse, pero saber que su condena es por un número que sobrepasa lo que ellos pueden vivir, 300 años, sí, pues a ver quién dura los 300 años para salir. Sí. Y lo que te digo, en un sitio donde están privados del horario, de la fecha, de las noticias, de no saben si es de día, no saben si es de noche, porque los acompaña una luz de tipo bombillo 24 horas. Entonces, digamos que eso me hizo como reflexionar al respecto de lo que el rico sentía, lo que tú dices. Está en un sitio, obviamente, donde la Biblia no especifica que haya demonios atormentándolo ni nada, pero sí en un sitio donde estaba incómodo, donde estaba sufriendo. Y él, esa eterna espera de saber, de no puedo salir de acá, ya no hay esperanza. Uh-huh. O sea, ya mis oportunidades de conciliar con el eterno se esfumaron.
Entonces, digamos que sí es un poco como ese sufrimiento, ¿no? Psicológico de saber que tuviste tu oportunidad, de que Dios era misericordioso para contigo, de que pudiste haberte puesto a cuentas con Él y no lo hiciste y ahora te toca esperar, te toca estar allá, alejado de la presencia de Dios, lo que tú dices. Sí fue algo que me llamó la atención ahorita cuando te lo vi mencionar. No, ¿Qué opinas de eso? tú definitivamente no puedes ir al infierno, porque si te desesperas por media hora que me toca, que me esperas, imagínate. Ahí sí te vuelves loco, a la toca que ponga Que acá atención. nosotros tenemos la noción del tiempo, allá no sabemos si la tenga o ni siquiera si hay tiempo allá o cómo será. No, o sea, como te digo, es más factible, es más sencillo enfocarnos en lo que conocemos. Y lo que conocemos es, para el que cree, los que seguimos al Mesías, tenemos vida eterna. Los que reconocemos al Mesías, tenemos vida eterna y lo seguimos a Él. Por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo así no se pierda? Porque el alma, el espíritu, quiere volver al Padre. Nosotros queremos volver al Padre. Nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo natural, que nuestra naturaleza pecaminosa quiere las cosas de este mundo porque es lo que conoce, pero mi espíritu y mi alma, que no son de este mundo, quieren volver al Padre. Pero nos perdemos. Cuando el alma se corrompe y se daña, no puede ir al Padre. Entonces se pierde. En cambio, cuando entramos en el Mesías, recibimos el espíritu del Mesías, podemos no perdernos el camino de regreso a casa. Es como lo que todos venimos de Él, por eso es que somos hijos, todos los seres humanos vienen del Padre. Pero no todos van a volver a Él porque se corrompe el alma en el proceso del pasar por esta vida. Es por eso que los bebés vuelven a Él de una, porque no se corrompió. Los bebés que murieron, ¿sí? O los que son abortados por esa gente loca que usa pañuelos verdes. Ellos Que vuelven, David ellos dijo, vuelven no, al mi Padre. embrión vieron tus ojos. O sea, básicamente cuando dice mi embrión vieron tus ojos. Y cuando dice también en Salmos que todos mis días estaban, bueno, lo estoy parafraseando, prácticamente planeados por ti antes de la fundación del mundo. Lo que tú dices, o sea, nuestro espíritu y nuestra alma conoció a Dios incluso antes de que nosotros pasáramos a la existencia física. Sí, es como todos venimos de Él. Sí. O sea, ¿y qué mayor tortura puede haber que cuando tú vuelvas y despiertes de esta humanidad, de este cuerpo, y despierte tu alma y recuerde y diga, ah, y ahora no voy a poder regresar? ¿Por qué? Porque fui malo. Porque fui perverso. Y dice, ok, entonces vuelvo a Él. Y sabiendo Dios que nadie iba a poder ser bueno, porque el ser humano tiene dentro de sí la naturaleza pecaminosa. Lo que alguna vez hablamos, que eso va a ser charla para otro, que hablamos después de nuestra charla de Satán. Lo que digo yo, el Satán interno que todos tenemos. El diablo interno ahí dentro de Él, tirándonos para el mal. Y no poder volver por él. Atácalo, Dime. atácalo. Sí, como asesínalo. Es como Venom. Quiero convertirse en ese. Y no, no, no. O sea, y todos tenemos eso adentro que nos impulsa al mal. Y si yo me enfoco en eso y le obedezco a eso, no voy a poder volver con el que me creó y con el que me amó desde el principio. Por ahí es la vuelta. No es que Dios sea un torturador que quiera torturar a sus rebeldes. No, Dios ama a todos. Quiere a todos tenerlos de vuelta. Pero nos pasó por aquí para que nosotros decidamos o nos vamos con Él, porque queremos estar con Él voluntariamente, o nos vamos sin Él. ¿Y a dónde nos iremos sin Él? La Biblia lo describe como el lago de fuego. Que puede que sí sea un lago de fuego donde literalmente se consuman y dejen de ser, o puede que sea un lugar donde ya no está Dios. Y váyanse donde no está Dios y obviamente la zozobra, la inexistencia. Puede ser. O simplemente, lo que tú dijiste, lo que dijimos, el fuego los deshace, los descompone y el alma deja de ser. Pero bueno, ahí estuvo una visión un poquito amplia de todo lo La que. total inexistencia de la conciencia, ¿no? Ya no es consciente de nada y se es borrado. Y una vez dejas de ser consciente, ya no existes. Lo pienso, luego existo. Entonces ahí cuando dejo de pensar,
es la inexistencia absoluta, ya no dejó de ser. Y por eso dice que dejará de ser el falso profeta, la bestia, Eva, todo esto, incluso hasta la naturaleza pecaminosa, yo creo que ahí dejará de ser completamente. Exacto, y de hecho mira que algo que tú mencionaste es tremendo, porque incluso ni siquiera el hecho de que hemos sido malvados puede separarnos del amor de Dios, porque la Biblia establece, incluso el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 2, creo, Romanos capítulo 2, que todos hemos sido malos y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. O sea, por lo cual quiere decir que todos estamos delante de Dios en mismas circunstancias. Nosotros, Dios y el Mesías, ¿sí? O sea, el Mesías es nuestro salvavidas. Entonces quiere decir que por él somos justificados y que no, delante de Dios no hay mayor maldad que rechazarlo a él. Porque si siendo malvados nos está dando la oportunidad de redención y lo rechazamos, como dice Juan, que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más la oscuridad amaron más la maldad, lo que tú dices, los deseos de la carne, de sus propios deseos pecaminosos, llevar a cabo los deseos de esa naturaleza pecaminosa que, tal como tú lo dices, incluso el apóstol Pablo lo expresó, dijo, yo queriendo hacer, llevar a cabo la ley de Dios, me doy cuenta que hay una ley en mí que quiere lo malo. Sí. Es impresionante porque algo que Dios no puede hacer es obligarte. Dios no te va a obligar a nada. O sea, Él dispuso ya todas las herramientas y los caminos y el propósito y los medios para que podamos volver a Él a través de Jesús, de Yeshua, del Mesías, de Jesucristo. La salvación o la perdición radica en una decisión, por tal como yo lo veo, teniendo en cuenta todos los factores que hemos mencionado. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Concuerdas? No, de acuerdo. Y a todos los que nos ven, los invito a que tomen su decisión. Si ustedes deciden, no, yo soy ateo y yo creo que la muerte y la inexistencia, continúa por ese camino, vas muy bien, para allá vas. Pero los que creemos un poquito más, que queremos la vida y la vida eterna, continúa por ese camino, toma una decisión y dale con toda. Por ejemplo, David, tú me estás preocupando mucho porque te estás vistiendo de negro. Y el negro es pecado. Obviamente la todo ese tema de la fuerza. ¿Qué? No, pues la fuerza era mía, mire. Sí, este no le pasa nada. Este. Tenemos que, allá como para cerrar, empezar a tocar otros temas. Porque también con la tergiversación de lo que era el infierno, la tergiversación de todos estos temas de la tortura y el miedo que la iglesia romana quiso poner sobre las personas, fue para asustar y manipular. Dios no manipula. Ahora, que como me visto, que como me peino, que si soy blanco, trigueño, moreno, pelirrojo, eso a Dios no le importa. Dios no discrimina a las personas. Entonces, vamos a estudiar todo este tipo de temas doctrinales, también deberíamos mirarlo. Quiero que el próximo día vamos a hablar, ¿es Jesús el Mesías o no? Y ahí sí vamos a romper cabezas, el por qué sí es el Mesías, el por qué no es el Mesías, y miramos bajo la... Vamos a analizar ese día la escritura, ese día vamos a hacer como lo que hicimos la otra vez, y vamos a analizar las escrituras, y o sea, va a ser así como un estudio bíblico ese día, que va a ser bien interesante. Sobre todo algo que tú dijiste y yo quiero complementarlo, es que la salvación eterna que vamos a estar con Dios a través del Mesías no solo es la mía, sino con nuestros familiares, porque fue lo que expresan en el Nuevo Testamento, creen en Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, eso yo creo que es como el plus de todo. Si yo creo que Dios no existe, y lo que tú decías, el ateo, que de hecho la verdad yo creo que el ateísmo no existe, porque siempre que veo las objeciones de los ateos son mayoritariamente filosóficas, es decir, te muestran desacuerdo, pero si Dios existe, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué el mal? ¿Por qué a mí me pasó esto? Pues, son más filosóficas que científicas, de hecho, pero a lo que voy es que yo creo que incluso hasta el más ateo sufre al pensar que un familiar muere, que ya no lo va a poder volver a ver. Claro. Incluso hace poquito vi uno que es muy agnóstico y sufrió la pérdida de su padre, ese él es muy famoso, y entre su reflexión final cuando contaba al respecto, él decía, yo espero que si hay un lugar allá, espero que sí, pueda volver a reunirme con mi papá y volverlo a ver. Interesante. O sea, el regalo de la salvación es tan integral que no es solo para el individuo como tal, sino para toda su casa. Qué triste uno perderse de eso, de saber que va a poder estar eternamente con Dios, con sus seres queridos, en un sitio donde, lo que tú dices, ya no va a estar la naturaleza pecaminosa, el sufrimiento, el agobio, etcétera.
Entonces, pues son cosas que por lo menos a mí me hacen reflexionar y me hacen pensar mucho de lo afortunados que somos y quienes hemos creído en Jesús, en el Mesías. Listo. Bueno, mi estimado David, se nos fue el tiempo, así que tenemos charla para la próxima charla. Nos vemos en 8 días por el mismo canal, por la misma hora. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Tenemos varios comentarios, ve, toca hacer saludarlos en el próximo video, ¿vale? Sí. Y denle like, porfa, y comenten y apóyennos y comparten. Ustedes ya saben cómo es todo eso. Eso nos ayuda mucho. Sí, comenten. Estos sí son unos herejes. No sé lo que quieran, hágale. Comente lo que sacamos el tiempo para contestarlo. Y perdóneme si me metí por otro lado o algo. No se preocupe, todos tenemos una mente diferente. Vale. Un saludo. Hasta luego, un abrazo para todos.